Arias para Omar Pérez. ¡Ojo que aquí hay peligro! ¡Atención, hincha Cardenal! Barrera abundante. ¡Viene Nazarín! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! Es una posición más para un colocador y creo que es mucho más colocador Omar Pérez que Nazarín. Atención, tiro libre para Santa Fe. Cinco hombres en barrera de Millonarios. Omar Pérez, Nazarín. El piso ya está mojado. Ojo que puede ser para el cabezazo en el segundo sector. Viene Omar Sebastián, pasó por encima. ¡Nazarín! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Nazarín, como para devolver honores, también en la pelota quieta, Villarrica, Cauca, aquí ojo en el clásico, dos para Santa Fe, uno para Millonarios, golazos, si hemos tenido, y esa era la jugada, Ricardo Henao Calderón. Es cierto, puede que no hayamos tenido un gran partido de fútbol, pero sí hemos tenido unos golazos impresionantes. Pensábamos, esto es como para un colocador, no, este hombre le dio con potencia y la ubicó al fondo de la red. Fue un golazo este de Cristian Nazarín, golazo, remate potente, violento. No había... A mí me parece que la pelota con la mano impide que la pelota pase. Este es el gol de Nazarín. Le pega desde afuera Osneider Álvarez y Nazarín mete el pie y la pelota se incrusta en el ángulo, ¿no? Consiguiendo un muy buen gol. Mire usted, mire, es un cobro de tiro de esquina. Viene el rechazo, le pega de primera a Osneider y él mete la pelota así como de taco, así. La tocan en la trayectoria. Lo que pasa allí, es que la ese rechazo del defensa tiene que ir a un costado, no al centro, porque ahí encuentran los reboteros. Ese es error. Jugador Águila tiene la pelota, Hernando el Cocho Patiño. 45 minutos. ¡Atención, Ceija! ¡Llegó Baloya! ¡Llegó Baloya! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Santa Fe! ¡De Santa Fe! ¡César Baloya! Dos formas de celebrar. La forma llama y la forma chiclets. La forma llama. La forma chiclets. Nada que hacer. Llama es llama. Chiclets es chiclets. Chiclets es Adams. En el último suspiro del clásico, César Baloyes. Seijas que sacó el remate. Córdoba que no pudo dar. Aquí está tu hijo. Gana Santa Fe 1-0. Y esa era la jugada, doctor Carlos Antonio Vélez. Fútbol Manía, RCN. Y pensar que había sido un partido gris, muy gris de este hombre. Pero los goleadores son así, ¿no, Jorge? Los goleadores son así. Sí, señor. El goleador hasta el último minuto. Ya decía Juan Felipe que le estaban que cambiar la figura. Remata de Seijas desde afuera, suelta Oscar Córdoba, que había dado rebote casi todo el partido. Y viene Baloyes, atropella, la levanta y alcanza a meterla después de llevársela con el cuerpo al fondo para el 1-0. Victoria Cardenal, que tuvo la pelota, no lastimaba, pero la tenía, dominaba el partido, hasta que apareció la jugada y definió en el añadido. En nombre de todo el equipo de producción de la Fútbol Manía RCN, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Colombia. Primero el fútbol profesional. Huila 89, Cartagena 94 y el Pasto 96. A ver si Santa Fe apura sobre el final.
Entramos en la recta final del juego. Julián Anchipio a meter el centro. Rechaza Zapata. Va a haber tiro de esquina para Santa Fe. Estamos en los últimos segundos. Últimos instantes para el Cardenal. Empatan santafereños y peregrinos aquí en la capital de República. Tiro de esquina, cabezazo abajo. Gol, 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 de Independiente, de Independiente, de Independiente Santa Fe. No hay nada que hacer, el balón junto a la red, qué cabezazo. Y aquí en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, Santa Fe tiene dos, Pereira tiene uno. Cuando atención, el central señala de que el terreno y dice que en la capital de la República no se juega más, señoras y señores. Ganó Santa Fe. Tiempo, el marcador está 0-0. Va sacando Agustín al pecho, muy buen pase de Agustín al pecho de Omar Pérez. Ese no fue un saque, fue un pase. Ya descargan sobre el centro con Pérez. Atención ahí para Nazarí, para gol. Nazarí para gol, para gol, gol. Recibió bien ahí entrando a 5.50 y es el primero rojo. Santa Fe 1, Millonario 0, Jaime Orlando Pulido. Allí es letal Nazarí. Cuando recibe de frente a la portería, una pelota que viene del costado derecho, la baja bien. Los jugadores de Millonarios que no atinan. Otra vez Bernal el que centra la salida por el costado derecho de Santa Fe. Y Nazarí en el área que no perdona. La única vez que Santa Fe le ha ganado en Copa Postobón a Millonarios fue en 2008, con un gol de Nazaré. Que levanta el ánimo, ni más faltaba, con el gol le quedó el venezolano. Volvió a soltar el arquero, vino Nazaré. ¡Goloso! ¡Goloso! Tiene Santa Fe 0 Nacional y el global se pone 3 para el Cardenal, 2 para el Verde Paisa. Lo metió Nazarí y esa era la jugada. Juan Felipe Cadavid. Otra vez el rebote corto de Gastón Pesuti, muy bien aprovechado.